Bueno, mi nombre es Dorian Andrea Agudelo Jiménez, soy de nacionalidad colombiano, antioqueño de pura cepa, como se dice, paisa. Vivo en Medellín, la ciudad de Medellín, en una de las comunas, de las 16 comunas que llama Comuna 6, 12 de octubre, en el barrio Santander, de la zona noroccidental de la ciudad. Casa mía nace en los finales de los 80 y principios de los 90, como la posibilidad de crear un tercer escenario entre jóvenes que se disputan el territorio en medio de la violencia. El barrio Santander, habían alrededor de unos 9 grupos delincuenciales que se peleaban todos con todos el territorio. Y Casa Mía nace en medio de esa violencia, posibilitando que los jóvenes se encontraran para solucionar las problemáticas sociales. Y era una misión muy, muy clara, era cómo transformar una cultura de la muerte y el miedo por una cultura de la vida, de reconciliación con el otro, pero ante todo de la restauración de esos jóvenes con su comunidad a la que le habían hecho daño. Y nace desde una pregunta de uno de esos jóvenes: ¿por qué nos estamos matando? Si somos los mismos niños que empezamos en el jardín, jugando en la calle, fútbol. Fuimos a la escuela juntos, estudiamos juntos y de un momento a otro empezamos a matarnos todos contra todos. De ahí se posibilita que Casa Mía surja como la posibilidad de mediar entre jóvenes en el conflicto para crear procesos de convivencia, pero también un proceso de paz barrial y local en ese entonces, que permitiera que esos jóvenes se encontraran en medio de las dichas diferencias, buscar solucionar esas problemáticas sociales. Se empezó todo un proceso desde el diálogo inicialmente, empezando a hablar con un jefe de una banda o con el jefe de la otra, y cómo llegar a acuerdos que permitieran que esas partes se encontraran y posibilitaran caminos posibles para reconciliarse entre ellos, pero también para cambiar esa cultura de la muerte y el miedo por una cultura de la vida y la reconciliación. Casa Mía se volvió mediadora de ese proceso. Hubieron momentos muy críticos, muy difíciles, porque los jóvenes tienen una lectura militar del territorio, sobre todo cuando están en medio de la violencia. Y lo que salga de esa lectura militar que ellos hacen del territorio, para ellos se convierte en una amenaza. Por ejemplo, nosotros que éramos mediadores, un joven decir: no, es que ellos también hablan con el combo de abajo, que es el que nos ha venido a matar aquí a nuestros amigos también. Entonces, esto de alguna otra manera también rompió con el trabajo en la medida en que también nos veían como enemigos por esas lecturas militares de los que los jóvenes hacían en el territorio. Y hubo un momento donde algunos de esos jóvenes declararon la muerte a los muchachos de Casa Mía. Entonces, ¿Cuántos muchachos eran en casa mía en ese entonces? bueno, en ese entonces éramos alrededor de unos 24 muchachos. Apostándole a escenarios para la vida. Los combos de ese territorio estaban conformados por jóvenes de entre los 12 y los 32 años más o menos, y cada combo tenía alrededor de entre 30 y 50 muchachos. Entonces era una cosa muy, muy tesa porque esos grupos se fueron conformando en esos territorios, sobre todo en la periferia de la ciudad, a partir de las dinámicas del narcotráfico en ese entonces, del cartel de Medellín, la época de Pablo Escobar, que las comunas y esos barrios se volvieron como caldo de cultivo de las dinámicas de violencia, no solamente aquí en la ciudad, sino también en el país, por todos los atentados que se ocasionaron a partir de las dinámicas que Pablo Escobar se gestó en el país. Por ejemplo, la matanza de policías, los atentados como en el Club de Nogal en Bogotá, y esos hechos de carros bombas, muchos de esos atentados los ocasionaban los jóvenes contratados por esa dinámica del narcotráfico para hacer de alguna u otra manera esos procesos de terrorismo, de violencia que se ocasionaron. Por ejemplo, la Comuna 8, la Comuna 13, la Comuna 6, la Comuna 5, que fueron lugares de mucho auge de violencia. Sobre todo porque los jóvenes, cuando fueron adquiriendo dinero,
poder económico, poder territorial, también se fueron armando y se fueron consolidando también como pequeños grupos que en determinado momento también se generó una dinámica de violencia muy fuerte, no solamente en la Comuna 6 donde nosotros vivimos, sino en la ciudad. Entonces, hubieron bandas delincuenciales a granel que se disputaban el territorio, las plazas de vicio, las vacunas y demás. El contexto del conflicto fue cambiando, la dinámica también que en ese entonces también habían milicias de las guerrillas en la ciudad, después toda una arremetida paramilitar que se fue gestando en las comunas y en los barrios, en algunos lugares un poco trágico como la Comuna 13 con las operaciones que se hicieron Mariscal y Orión, que fueron de las peores de la, todas las que hubieron en esa zona, y también es entender desde lo que nosotros construimos en Casa Mía es quién hace el conflicto en la ciudad de Medellín. ¿A quién es el dueño de esa guerra? ¿Sí o qué? Porque nosotros decimos que la guerra es una masacre entre gente que no se conoce para beneficio de gente que sí se conoce, pero no se masacra. Y los únicos que ponen los muertos es el joven que está en la esquina viendo pasar la vida sin oportunidades reales, el que siente que la economía está precaria, el que siente que no hay posibilidades de surgir de un laberinto en el que está atrapado. Entonces nosotros decimos, los muchachos no son los que hacen la violencia en esta ciudad. Nosotros decimos que esos jóvenes son jóvenes también utilizados para la violencia. Son víctimas. No digamos que víctimas, digamos que son jóvenes manipulados porque un joven en medio de su desesperación, de que no tiene con qué pagar un arriendo porque está pagando arriendo, de que le cortaron los servicios, la luz y el agua, de que su familia está aguantando hambre, un joven en medio de ese caos también. Le surge la posibilidad también de cómo subsistir a eso. En Antioquia, sobre todo, se gestó una cultura del mafioso, de la plata fácil, la que me llega rapidito, la que no me tengo que esforzar tanto, y esa cultura se fue implementando en la cotidianidad de la gente. Entonces, los jóvenes les gusta la plata rápida, porque la cultura fue transformando todas esas dinámicas y en la época del narcotráfico en Medellín, eso es lo que primaba, la plata sí, de una. Y eso se gestó en los jóvenes y en medio de la desesperación y la falta de oportunidad, los jóvenes fueron asumiendo también unas dinámicas de pertenecer a sumarse a esos grupos, de reclutarse en esos grupos y también buscando posibilidades de subsistir. Algunos se los llevaron con mentiras, otros se metieron ahí porque no veían otros caminos posibles. Porque también el Estado ha sido un Estado ausente frente a las dinámicas de los jóvenes en la ciudad. Y lo que nosotros visibilizamos en el proceso, por ejemplo, de Medellín, es que el Estado convirtió sobre todo a la juventud en números abstractos, que simplemente suben y bajan estadísticas. Usted es marihuanero, usted es jefe de combo, usted no está desempleado, usted no está estudiando, usted es un problema. Y así nos miden. Pero el problema es que le arrebataron a la juventud el derecho a tener biografía. Y un joven sin biografía es un joven sin identidad, que el actor armado lo capta así, facilito. Entonces venga que usted no necesita hoja de vida, no necesita tener un cartón de estudio, una profesión venga que aquí le enseñamos a manejar un arma, párese en esa esquina, de noticia lo que esté sucediendo ahí y por eso le damos tanto. Entonces es muy teso también, ¿sí o qué? Pero cuando uno habla con los jóvenes que pertenecen al conflicto, también uno entiende de que más allá de que el joven esté equivocado o no, hay un ser humano con unas potencialidades. Y que lo planteábamos desde Casa Mía a partir de algo que decía el poeta Holderin, que él decía, allí donde crece el peligro, también crece lo que nos salva. Y eso que lo salva es la posibilidad de visibilizar las capacidades de los jóvenes, la posibilidad de visibilizar esos recursos no convencionales que no son teorizados, que no tienen una forma formal, valga la redundancia, de estructurar cosas, sino que surge de la vida cotidiana, del saber,
cotidiano de los jóvenes en el territorio, y que cuando uno empieza a dimensionar esa posibilidad, el joven siente que también se le está abriendo su mundo, que le abrieron una puerta para salir de ese laberinto en el que está encerrado, como en el mito griego del laberinto de Creta y el Minotauro, que es buscando también, esperando que el Minotauro venga a devorarlos. Pero cuando se le abre una posibilidad al joven para surgir, eso también se visibiliza como la posibilidad de dimensionar lo que yo soy. Bueno, en ese proceso con los jóvenes llega a Medellín un trabajo que están haciendo a nivel del país, que en ese entonces se llamaba el proyecto Call 0315, que era de la Red de Solidaridad Social. Y era un proyecto que buscaba principalmente que muchas de las poblaciones desplazadas que llegaban a la ciudad pudieran retornar a lo rural de donde fueron desplazadas. ¿Y cómo brindar garantías para eso? Pues el proyecto tenía muchos expertos, analíticos, psicólogos, sociólogos, analíticos del conflicto, políticos, todo un trabajo de profesionales que no dieron resultado, porque era una relación exahilo de la realidad de las comunidades. Entonces lo que nosotros buscábamos es que con los jóvenes que estábamos construyendo el proceso en Casa Mía, también posibilitamos encontrarnos en ese viaje a pie con esas comunidades afectadas por la violencia, buscando acompañar el dolor humano en medio de la guerra. Todo lo que nosotros hicimos fue un experimento que se llamó Asistencia Preparatoria para el Proceso de Diseño de Retorno y Restablecimiento de la Población Afectada por la Violencia en Colombia. Y lo hicimos con los jóvenes de los barrios, estudiantes, pelados vinculados a grupos delincuenciales, y que hicimos el viaje acompañando comunidades en medio de la guerra, donde nadie iba, por miedo o desconfianza. Empezamos en el oriente de Antioquia, y ya de ahí empezamos a esparcirnos por todo el país, acompañando campesinos en medio de la violencia más terrible, en medio de la desesperación, de la desesperanza, de la muerte, del miedo, de la miseria humana, porque uno llegaba a lugares donde uno decía, no puede haber nada más peor después de esto. Lugares donde el hambre, donde la guerra, donde la muerte, eran unos lugares que uno dice y empieza a comprender esa historia que nunca nos han contado por la televisión o los medios de comunicación, que es un país que sufre, que es un país que está lleno de muertes, de desilusiones, de falsos positivos, de zozobra, de miedo de la gente, pero que también es un país que sueña, que tiene anhelos, que tiene amor por el territorio, que tiene unas costumbres y unas tradiciones que están desapareciendo en medio de la guerra. Entonces nosotros éramos locos, diríamos así, porque nosotros, en medio donde nos decían, vea, allá hay un grupo armado que está violentando a la gente, para allá nos metíamos. Y nos metíamos de 50 a 200 personas. Y nosotros nos decían, hay paro armado y no dejan pasar los carros. Muchacho, bájense de los carros que seguimos caminando en medio de los paros armados. Nos encontramos con guerrillas, nos encontramos con grupos paramilitares, pero nos encontramos con algo muy bonito de la gente, del amor campesino, del amor por la tierra. Pero también uno siente que el primero que se desplazó de esos territorios fue el Estado, porque el Estado era un Estado ausente también, y dejó a la gente abandonada en medio de la guerra y el conflicto, en medio de la peor masacre cometida en estos territorios por grupos paramilitares sobre todo, y que dejaron secuelas de heridas profundas en el alma y en el corazón de la gente. Porque cuando vos acompañas a un campesino que ha sufrido y padecido la violencia, cuando llega al lugar donde se desplazó, lo primero que hace es contarte, hacerte la imagen de lo terrible que pasó ahí. Aquí me mataron a mi esposo delante de mis hijos, lo mataron así, a punta de motosierra, lo descuartizaron delante de los niños, violaron a las mujeres, le vaciaron el fusil en la cabeza. Pues uno dice una cosa que es terrible, terrible, porque
¿Por qué la gente tiene que pasar tanto dolor? Y sobre todo en el territorio donde construyó su historia. Por qué tiene que salir de esos territorios sin nada cuando tenía todo? ¿Sí o qué? ¿Por qué tenía que dejar sus muertos abandonados por el miedo? Pues, ¿por qué? Y eso los jóvenes lo comprendieron cuando caminamos los territorios y empezaron a entender que la violencia no puede seguir surgiendo en los barrios. Entonces, por eso Casa Mía y el barrio Santander se fue transformando, porque los jóvenes empezaron a comprender que la violencia era un daño no solamente hacia los otros, sino hacia ellos mismos también. Entonces, era muy teso porque de alguna otra manera se identificaron con eso, con otra realidad, que era una realidad que uno dice, viejo, no, no es posible tanto, tanto dolor, no es posible. Y sobre todo, en muchos casos, tanta indiferencia de del Estado, por ejemplo, o del importaculismo de las instituciones. Eso. Que uno dice, bien, en este país hay que hacer algo por los niños, hay que hacer algo por los jóvenes, por los adolescentes, hay que construir paz desde nosotros, porque la paz no se construye en una mesa, en La Habana o en el papel, a partir de unos intereses de unos cuantos. La paz se construye es cuando el niño está feliz en las calles. La paz se construye es cuando el campesino puede cultivar su tierra sin miedo. La paz se construye es cuando el joven pueda dimensionar sus sueños, construirlos, luchar por ellos, hacerlo realidad. La paz se construye es cuando se posibilita que el otro crea en sí mismo. Cuando se muestra que hay caminos posibles. Cuando le dicen al joven que violento, que es un joven equivocado, que no se deje utilizar de otros, porque mientras el otro está llenándose los bolsillos, él está poniendo el pecho, su vida, su esencia, su vitalidad juvenil, para generar una dinámica de conflicto que es ajena a él, que es ajena a sus sueños, que es ajena a sus anhelos. Entonces yo pienso que en este país estamos empezando a reflexionar frente a eso. Frente a cómo posibilitar caminos posibles desde los niños, desde los jóvenes, desde los adultos, sin esquematizaciones de nada, simplemente vida cotidiana, resistencia civil, no armada, alzados en almas, diríamos nosotros, que era posibilitar de que yo puedo construir con el otro y puedo construir desde lo que nos hace ser, hacer y estar en el mundo. Que es la esencia de nosotros mismos, encontrarnos a nosotros mismos para dimensionar lo que realmente somos, que no somos jefes, podíamos ser seres violentos por naturaleza, pero también podíamos ser seres de luz a la hora de construir caminos posibles para una paz real en esta sociedad tan permeada por los medios, tan utilizada, tan manipulada por unos intereses de unos cuantos, y que la sociedad está pagando las consecuencias de eso. La gente humilde y sencilla, los caminos satanizados por la violencia, los jóvenes que viven en la incertidumbre en las esquinas de las calles, atrapados en las drogas, los mal llamados ninis que están por todo el mundo, que no son ni los que trabajan, ni los que estudian, ni los que están en nada y que se está volviendo un problema para la sociedad. Entonces, viejo, generemos la posibilidad a los jóvenes de transformar esta realidad. Y es sencillo, brinden un pequeño ingreso social que no es un salario, no es un contrato, es un ingreso por algo que él pueda hacer voluntario en pro de su comunidad. Entonces, si un joven toca guitarra en la esquina de la calle, ¿por qué no le puede enseñar a los niños y el que el Estado pueda estar en la obligación de darle un incentivo para que lo haga que ya lo hace con amor, para que lo haga con mucha más voluntad y libre espacio, para que no tenga que ir a trabajar duramente y más que todo construir un sueño y lo construya con otros, los niños, por ejemplo. Entonces,
Es también entender de que hay unas capacidades en los jóvenes. En la Comuna 13 nos sucedió con un joven, Simón, que era un jefe de combo también, muy humilde el pelado. Y él decía, el chino te estaba bajo amenaza. Y él decía, parcero, no me dejes morir sin mostrar mis talentos. Y a Simón lo mataron. Uno dice, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está la posibilidad de que el pelado construyera su sueño? Nosotros lo acompañamos hasta donde pudimos, pero no teníamos medios para sostener un proceso. Y eso es lo que no entiende este Estado, esta sociedad. No entiende que los jóvenes son jóvenes. Nosotros no somos números abstractos que subimos y bajamos estadísticas, porque cada 4 años parta su mandato y que yo voy con lo mío y vuelvo a empezar. Entonces no hay un proceso. Todo el mundo quiere tener es cuántas personas intervino en su alcaldía, a cuántas comunidades llegó, cuántos proyectos consolidó, cuántos. Y no importa si usted cambia algo en una comuna o en un hogar. No importa. Lo único que importa son los números. Y esta sociedad tiene que cambiar eso. Un ejemplo claro, por ejemplo, Comuna 13. Comuna 13, en un encuentro que hicimos que llamó Hip Hop Sin Fronteras, había un joven que manejaba como 80 pelados de un combo en uno de los ¿Qué es sectores. un combo? Un combo es una pandilla o un grupo de delincuencia común que tiene cierto poder en un determinado territorio, controla ese territorio y generas unas dinámicas de, pues, digamos, de violencia. Porque está el narcotráfico, están las vacunas, está el control de los ladrones y demás, está el control de solucionar los problemas a los vecinos. Ese joven que manejaba alrededor de 80 muchachos estaba en un lugar donde teníamos que ir en caravana a otro lugar donde tenía unos enemigos. Entonces nosotros, en medio del carnaval, listo, si vos querés ir, vamos a disfrazarte. Eso es como casa mía o como legión, cuando iban Eso es acompañados. como legión, sí. Entonces cuando acompañamos a este joven, él dijo, ve, a mí me gusta tocar el tambor, yo alguna vez toqué tambor, ¿por qué no me prestan un tambor? Yo me voy tocando el tambor y le entregamos el tambor a ese muchacho. Entonces nosotros, al ver el muchacho en medio de su tambor, un duro para el tambor, dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con ese joven? Era un joven que el entorno hizo de él un joven violento, jefe de combo, que manejó el poder y el control de un territorio, o era el ser que en su esencia era el que tocaba el tambor, el que sentía la música, la fuerza. Y ahí hay una clave importante que es cómo dimensionar esa capacidad de ese joven para construir referentes de vida distintos, que diferentes a la violencia que puede surgir en medio de su entorno social. Lo que nosotros pensamos es que desde Casa Mía lo que buscamos era construir la posibilidad de que los jóvenes materializaran sueños, pero eran sueños que ellos pudieran gobernar y no que fueran otros los que se los gobernaran. Porque en ese territorio los jóvenes aplazaron sus sueños por pertenecer a un grupo armado, los jóvenes dejaron de construir cosas que ellos querían en su vida, porque también la economía era muy precaria en esos barrios, porque la pobreza también era un escenario latente y constante en lo cotidiano. Entonces, deje esa guitarra, amigo, que eso no le va a dar plata, váyase a trabajar. O como el dicho que decía, traiga la plata a mi hijo, tráigala honradamente, pero si no puede honradamente, traiga la plata a mi hijo. Entonces los pelados vivían el rebusque, como fuera. Algunos también terminaron gustándole ese escenario, pero habían otros que necesariamente las condiciones de vida los llevaban a hacer eso, a robar, a hacer vueltas, a distribuir drogas y demás, con tal de llevar la plata a la casa. Y era muy teso porque Casa Mía posibilitaba era que los jóvenes surgieran desde las ruinas, de alguna otra manera, si lo queremos ver así, cómo posibilitar caminos posibles. Entonces, lo que hace Casa Mía es cómo generar todo un proceso
que empezar a vincular a otros actores del territorio. Entonces, la iglesia, por ejemplo, con el sacerdote, las organizaciones sociales, los líderes independientes, la institucionalidad, algunas personas, empresarios o comerciantes del territorio que fortalecieran ese proceso, y empezamos a romper el ciclo de la guerra en Santander. Era una... O sea, empezaron a hablar con todos estos actores que vivían. Sí, y ellos se convirtieron en garantes del proceso de paz y convivencia en el territorio, con los jóvenes. Y era muy bonito porque se empezó a transformar la realidad, empezó a disminuir los índices de muertes, empezaron a solucionarse problemas entre territorios y las balaceras se fueron acabando. Empezamos a visibilizar toda una capacidad de los jóvenes, desde los lenguajes alternativos, que son como la danza, el teatro, la música, los malabares, el circo, el medio ambiente, todos esos lenguajes que son propios de la cotidianidad de los jóvenes, que surgen del territorio, que surgen de las relaciones con los otros, que surgen de la capacidad que yo tengo para transformar otras realidades y cómo, por qué no construirla con el otro. Y también se empezó a generar todo un proceso de restauración de los daños de esos jóvenes con su comunidad que habían ocasionado en el pasado. Entonces, algunos de esos escenarios era, por ejemplo, algo que llamábamos sangre para la vida, ni una gota para la muerte. Que la sangre corra por nuestras venas y no por las calles de nuestros barrios. Y terminaban los jóvenes que eran enemigos a muerte, terminaron uno al lado del otro en una camilla donando sangre para salvar vidas en el hospital San Vicente de Paúl, por ejemplo. Otro acto de restauración era, por ejemplo, coger un parque que lo utilizaban para distribuir drogas, para desguazar motos robadas, para consumir, tomar la decisión de esos jóvenes de restaurar el parque, pintarlo, sembrar árboles, arreglar los juegos, los juegos para los niños. Y en un acto simbólico, público, decir, va, comunidad, sabemos que estamos equivocados, hemos estado equivocados, pedimos perdón por todo el daño que hemos ocasionado en este territorio. Y como un acto de restauración, hoy entregamos este parque a los niños, porque es de ellos realmente esos espacios y queremos construir referentes de vida para que ellos no tengan que vivir lo que vivimos nosotros. Entonces, lo que hizo Casa Mía es como posibilitarle a los jóvenes encontrarse, cómo posibilitar a los jóvenes construir juntos. Y lo que también generó Casa Mía era toda una movilización, no solamente en ese barrio y en esa comuna, sino en la ciudad. Casa Mía tuvo la posibilidad de movilizar más de 5.000 jóvenes vinculados a estructuras criminales en la ciudad de Medellín, a combos, a pandillas, a bandas criminales. Y nosotros construimos proyectos para esos jóvenes. Proyectos que al gobierno nacional, al gobierno regional y local, proyectos que les dieron la espalda, porque nadie le apuesta a los jóvenes en el conflicto. Simplemente los señalan, los estigmatizan, los satanizan de alguna otra manera. Entonces, esos proyectos nunca fueron atendidos por el gobierno. Y el problema de eso es que tanto esfuerzo que se hizo, tampoco nosotros teníamos cómo sostener un proceso de esos. Entonces muchos de esos jóvenes se devolvieron. Y cuando uno los llamaba a No Viejo, nos tocó ir a trabajar con los señores, a trabajar con los señores, a trabajar con los señores. Entonces estos jóvenes, cuando nosotros hablamos con ellos, decían que, viejo, nos tuvimos que ir a trabajar con los señores otra vez porque no había formas de empleo. Entonces muchos de ellos se fueron a trabajar con los señores. Eso de alguna otra manera permitió también solucionar muchos problemas. Problemas, por ejemplo, de reclutamiento forzado, problemas de tomas paramilitares en el territorio. Casa Mía enfrentó una toma paramilitar. Nos citaron un comandante a un lugar de Antioquia a ir a hablar y nosotros tiraron un comunicado que lo tenemos escrito, un comunicado de paz y un proceso que venía fortaleciendo procesos de vida con los jóvenes. Y, por ejemplo, un comandante de esos tomó la decisión, listo, a ese barrio no lo toquen.
también posibilitó salvar muchas vidas. Porque cuando habían jóvenes, por ejemplo, a nosotros hubo un momento donde llamaron unos compañeros que los tenían secuestrados en el Cauca y los iban a matar. Y nosotros hablando con esos jóvenes, uno llama a jóvenes en la cárcel, esos jóvenes llaman a otros a otras personas, esos llaman a otros, hizo una escala hasta que puedan llegar donde alguien que pueda tomar una decisión. Entonces, por ejemplo, Casa Mía logró salvar gente secuestrada, lista que le iban a matar. Logró detener reclutamiento forzado, ayudó a fortalecer muchos procesos de vida en ese territorio, a transformar una cultura de la muerte por una cultura de la vida y la reconciliación. Casa Mía, nosotros decimos que no es una casa como tenemos ahora, nosotros decimos que es un no lugar, porque es un lugar que se construye con los niños, con los viejos, con los adolescentes, con los jóvenes, el que viene y trae ideas nuevas, el que viene y no hace nada, el que viene y propone, el que viene a movilizar cosas, el que viene a cambiar, el que viene a construir lo que realmente quiere para su vida. Entonces nosotros hemos empezado a fortalecer todo un proceso también desde la prevención. Entonces tenemos algo que se llama Escuela de Arte para la Convivencia. La Escuela de Arte para la Convivencia es un proceso de prevención que busca a través de las artes, la danza, el teatro, la música, los malabares, el piano, la guitarra, la percusión, la técnica vocal, la producción musical, el clown, todas esas artes y esas expresiones artísticas como mecanismos de prevención y referentes de vida, pero también atravesado por un proceso de convivencia que siempre ha fortalecido el trabajo de Casa Mía y que lo enfocamos a través de unos 16 instrumentos de trabajo y un principio fundamental como que es la defensa de la vida. Entonces lo que nosotros posibilitamos en ese escenario es también cómo generamos que los jóvenes se den cuenta de la potencialidad que tienen, que visibilicen esa potencialidad y también que la potencialicen y que él mismo también construya sus sueños. Entonces, también hemos trabajado con jóvenes jóvenes en el conflicto, principalmente con jóvenes vinculados a drogas, a grupos de bandas criminales, y también hicimos un trabajo con mujeres que se llamó Heroínas del Amor, también entendiendo que la mujer tiene un papel fundamental en el conflicto, que es la que da bomba, es la que también la que previene, la que distribuye, la que guarda armas, la que vende drogas, y que también hay un trabajo que hay que hacer con ellas. Y luego hicimos un trabajo con ellas y sus familiares, pues sus esposos, sus amigos, sus hermanos, que también estaban vinculados al conflicto, los llamamos héroes y heroínas del amor, que era un proceso con jóvenes. Igualmente tenemos un trabajo con niños, que llamamos Semilleros Infantiles, un sueño posible. Bueno, Casa Mía tenía algo muy claro, no vamos a cambiar a nadie. Vamos a brindar herramientas para que los jóvenes asuman decisiones. Santander, de ser el barrio más violento en el año 93 del país y de la ciudad de Medellín, hoy es uno de los barrios más pacíficos. Y fue porque esa zona, sobre todo la comuna 6 de 8 de octubre, empezó a generar todo un proceso de movilización social, de organizaciones sociales, de grupos juveniles, de comparsas, y el tema cultural se volvió como un antídoto contra la violencia. Eso posibilitó que las jóvenes empezaran a creer en otras cosas, a dimensionar otros referentes de vida, a potenciar desde las artes, desde las tradiciones también, y cómo posibilitar de que esos jóvenes tengan en cuenta que es más importante tener un instrumento en la mano que coger un arma, tocar la guitarra, tocar el tambor, cantar, bailar, hacer teatro, y que eso también posibilitó que muchos de esos jóvenes se encaminaran por otras cosas y de alguna otra manera se volvieran líderes de procesos en el territorio. Entonces aquí usted un joven, fácilmente un joven de 15 años puede estar liderando un grupo juvenil en ese territorio. Y es porque se hicieron unas bases fuertes en el principio de ese conflicto. Y ahí hay una cosa muy importante, es que nosotros cuando trabajamos con los jóvenes en el conflicto, creamos, por ejemplo, códigos de honor.
Y los códigos de honor era como generar unas reglas construidas con todos, que el que las violentara sería sancionado por el grupo o él mismo se tenía que autosancionar. Y eso permitió que los jóvenes también tuvieran lealtad con un proceso de esos, que tuvieran honor al respetar ese acuerdo, que fueran solidarios con ese acuerdo y que también el que violentara el acuerdo era sancionado. Como por ejemplo, alguien que hacía daño, por ejemplo, ponerlo a arreglar un lugar, arreglar la casa a una señora o hacer un trabajo social, los mismos pelados lo ponían a hacer cosas que tenían que ver con la comunidad. Y eso, que un joven que era guerrero hiciera eso, era un cambio fundamental a la hora de desestimular esa omnipotencia del victimario. Porque el tema del poder y el control del territorio es una cosa muy loca, es una cosa de amedrentamiento, de someter al otro, que era muy, muy complicado en esos territorios. Casa Mía visibilizó todo ese saber de los jóvenes, nos mataron muchos compañeros, muchos entregaron la vida en el proceso, inclusive el que se hizo la pregunta lo mataron los grupos paramilitares. A mí también me mataron un hermano, grupos paramilitares. Muchos de nuestros compañeros en los atentados que nos hicieron, nos mataron también. Y hoy estamos acá. Nosotros decimos que Casa Mía es un sueño a 200 años. Y es un sueño que siempre está en constante construcción. Y lo que nosotros decimos es que todos son bienvenidos, todos son importantes. La construcción la hacemos entre todos. La construcción no es de uno o dos. Aquí todos cuentan, todos suman. Porque nosotros decimos que uno más uno es más que dos. Y eso parte es de la intuición, de la creación propia de los jóvenes en esos territorios y sobre todo tan marcados por la violencia. Cambiemos el chip de lo mediático y de lo formal, de lo burocrático y démosle vida a la vida, a los sueños de los jóvenes, a construir procesos y referentes de vida y a decir, como decía el hermano de Asís, ya para terminar, hermanos, salgan al mundo con antorchas en sus manos, cuelguen lámparas en los muros de la noche, donde haya hogueras pongan manantiales, donde haya espadas pongan rosas, transformen en jardines los campos de batalla, abran surcos y siembren amor. Planten banderas de libertad en la patria de la pobreza y anuncien que llega pronto la era del amor, de la alegría y de la paz. Eso lo dice el hermano de Asís.